Muy buenas a la comunidad de FIFA Mobile, hoy les traigo review de George Best, la verdad es que una carta tremenda. A ver, yo pensaba que Anthony era un regateador brutal, pero la verdad es que este es un fuera de serie. Está a otro nivel, la verdad, y eso que tiene un refuerzo de tiro lejano, tampoco tiene un refuerzo que, que le mejora eso. La verdad es que los movimientos que hacen son muy rápidos, los giros que hacen muy rápido. Entonces creo que nada, la carta a la hora de regatear es por lejos la mejor. Por lejos, pero por lejos la mejor. Brutal la carta. Tenemos acá 159 en ritmo, 171 en tiro, 164 en pases, 177 en regates, 105 en físico, 155 en aceleración ahí que destaca, 148 en potencia de tiro, tiro lejano, 167, ojo ahí. 150 pases largos, 149 pases cortos, tenemos por aquí Agilidad 144, regate 150, imagínate lo que te regatea la carta y con 150 solamente de regate y 144 de, de agilidad. O si sea, yo imagino el refuerzo, el ayudar a como a Anthony, por ejemplo, que, que le mejora un montón en estadísticas Yo creo que nada, sería uff, sería tremendo, porque ya la carta tiene un, un nivel brutal en eso. Entonces fue, la verdad es que es muy, muy buena. 104 en fuerza, por ahí también tenemos. Eh, 93 en agresividad. Tenemos por acá alto en ataque. Medio en defensa. Viene con ruleta y rasgos de estilo. Y nada, venga, vamos al video. Y comenzamos. Vamos con Besta acá por la banda. Ojo al tacón ahí. Tiro falso y el primero. Tacón, tiro falso y el primero de la review. La verdad es que, uf, lo que te regatea la carta es tremendo. Mira acá hay el bombazo ahí. Vamos nuevamente por acá, picando al espacio. ¿ves? Ojo, lo que me gusta es la carta del posicionamiento. Cada vez que Jalan salía de su posición, se retrasaba. Él iba a cubrir ahí la posición de centro delantero. Entonces, eso me gustó mucho. No es una carta que se posiciona mal, que baja constantemente. No, 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 no. Es una carta que se mantiene casi todo el tiempo bien ahí en ataque arriba. Entonces, uh, eso ayuda un montón, la verdad. Cada vez que sale el centro delantero o uno de los extremos, él iba y se posicionaba ahí muy bien. Entonces esas cosas creo que te marcan una diferencia tremenda. Vamos acá nuevamente. El amago de tiro abierto y el bombazo tiene un tiro tremendo. Ay, la carta tiene uf, un tiro uf, buenísimo, la verdad. Vamos acá. La repetición. Y ahí está el bombazo. Vamos acá nuevamente. Mira. Mira. Mira el freno y a la vez el giro. Con qué facilidad que lo hace, la verdad. Mira, mira, mira. Uf, 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 uf. Con qué facilidad hace todo. Vamos acá nuevamente. Ojo ahí, el tiro falso. Y te saca un misil ahí, George Te saca un misil ahí. Tremendo. Ojo acá. Ahí está la repetición. Nada, nada. Y un tiro fua. Vamos acá nuevamente. El tiro falso ahí, la verdad es que uff, buenísimo ahí, y defensor al suelo. Vamos acá en la repetición. Ojo aquí, tiro falso y el defensor ahí, al piso. Vamos acá, ojo, mira cómo se posiciona a veces en el área. Mira, que el posicionamiento, como digo, en ataque es buenísimo. Es buenísimo. A ver, ¿saben qué es lo malo? Que vemos todo lo bueno de la carta, pero ¿saben qué es lo malo? Que esta carta va a tener acceso a prácticamente todos. Porque ya está regalada en el mercado. FIFA, no sé, con, con sobres de gema mucha gente le está saliendo. Entonces, lo que nos va a costar defender esta carta. Uf, lo que se viene en el rank. La verdad es que... Uy, 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 uy. Vamos acá, ojo. Halan que sale del área y mira dónde se posiciona él. A cubrir ahí al androide. A cubrir ahí a Halan ahí. Como dije, el posicionamiento de la carta es buenísimo. Cada vez que salía uno de los atacantes, él cubriendo ahí la, la posición. Mira el giro. Mira el giro, es tremendo. Vamos acá. Ojo. Mirá con qué facilidad se lo saca. Con qué facilidad se lo saca. Aquí está la repetición. Mira, uff. Y el bombazo. Vamos acá nuevamente. El tacón. Y el bombazo. El tacón. Y el bombazo. A ver, cosas... Que digamos que... A ver, que le podríamos decir que la carta... Un negativo de la carta, nada. Le falta un poco de fuerza a lo mejor. Se cansa también un poco rápido. Pero lo que me gusta de la carta es que, a ver, se puede cansar y todo. Pero tampoco es que le baja tanto el rendimiento. Se mantiene un muy buen nivel. Entonces eso muy bien, muy muy bien. Vamos acá, mira, mira cómo te corre en el 87 en rojo y mira el carrerón que se pega. Mira el carrerón que se pega en el 87 y en rojo. Como dije, le se cansa un poco rápido, pero el nivel de la carta se mantiene muy muy aceptable. Entonces, ojo, hay un punto muy bien a favor Vamos acá nuevamente La pared, ve Sócrates, ve Sócrates Y este último que define la asistencia Ahí de George, best ahí los fichajes del team Rindiendo muy bien A ver, si me escuchas con la voz rara La verdad es que al mediodía me dio una alergia Y no se me ha quitado más, así que Me tiene podrido eso Vamos acá nuevamente Buscamos a ver Mira lo que te regatea la carta Uf, Uno, dos Tres Venga, cuatro Nada, es que lo que te regatea la carta Es que la carta es una locura en eso A ver, la carta en eso uah, Es tremendo A la hora que, que arranca Ir regateando cuesta un montón bajarlo ¿eh? Cuesta un montón robársela Vamos acá, ojo Best posicionado en la posición de Haaland Que no se encontraba ahí El giro y el bombazo Lo que dije, cada vez que Haaland salía del área George Best ahí se posicionaba Ahí en la posición de centro delantero Muy bien Vamos acá nuevamente. La recibimos. El giro y el bombazo. Lo rápido que gira la carta. Es tremenda, es tremenda lo rápido que gira. Mira acá la repetición. Uff, mira, mira, mira el. Uff. Vamos acá. Partimos con B. Uno. Dos. Y el bombazo a cobrar. Y el bombazo a cobrar. Uff, la verdad es que, como dije. Lo que se viene en rank. Mucha gente con este pedazo de carta. Mucha gente con este pedazo de carta. Va a ser un dolor de huevo defenderlo. Así que nada ahí. Qué tremendo va a estar esto. Salieron cartas muy buenas. Ribardo, una cartaza. Sócrates, muy buena carta. Y ves ni hablar. Berkan, también muy buena carta. Entonces, mira, 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 mira lo rápido que hacen los movimientos. En la entrada del área y lo rápido que se mueve. Y, y lo peor es que aquí no puedes hacer mucho porque por cualquier cosa te cobran falta. Entonces, uff, tienes que dejarle su espacio ahí. Y lo que se te complica defender. Vamos acá. Uy, el tiro falso y el bombazo ahí. Tiro falso que descolocamos ahí al, al defensor. mira acá. Pim, lo descolocamos ahí y el bombazo. Vamos acá nuevamente con la última. El tacón y a cobrar, tacón y a cobrar ahí. Ojo aquí está la repetición. Comienzo a despedir. Eh, como dije la carta es una locura eh, en lo que es regate, fue a por lejos el mejor, es eh, un escándalo regateando. Así que muy 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 buena carta, muy recomendada. Creo que no hay mucho más que decir. A ver, vemos. Veré si puedo hacer directo. Como dije, estoy con una alergia que me tiene fatal. Me dio el mediodía, así que si sigo igual, obviamente no voy a poder hacer directo. No voy a estar todo el rato ahí con el confort ahí sonando, Así que nada, nos vemos a lo mejor en un rato, si no mañana. Cuídense, que estén bien. Ojo, recuerden que va a haber sorteo de 5 pases estelar el lunes. Tengo que hacer el tweet y todo. Así que he estado bastante ocupado hoy, pero bueno, ahí nos vamos a dar el tiempo. Así que nada, cuídense. Que estén bien, nos estamos viendo. Puede ser más tarde o en el próximo video. ¡Chao!